Voten un bueno, Romy, la verdad que no las he votado, pero si algún día las tengo que votar, las voy a tener que votar y te va a tener que... No me importa si afuera me decís que no me querés ver. Sinceramente, para mí esto es juego... No, porque no... Tranquilamente no nos podemos votar nosotros. Ay, no, pero el día que tengo que votarlo, lo voy a votar. Mira. Y sí, Romy, porque esto es un juego. El día que tenga que votarlo, lo voy a votar. ¡Cómo te traidora! No, traidora no soy, porque no las voté nunca, pero si las tengo que votar algún día, no, las voy a votar. Ah, había dicho que no, ¿verdad? Esto se llama que estás preparando el estofado. Bueno, también está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca no ibas a votar. No, el día, yo se lo dije a Dani. Yo se lo dije a Dani. El día que tengan que votarlo, la voy a votar. Ah, nosotros nunca nos dijiste eso. ¿A Julita la votaste? Ah, bueno, Romy, no sabía que esto era así como a la cara, le tenías que decir que no iba a votar a la chica. En la pieza un montón de veces dijimos, nunca las chicas nos vamos a votar. Salió también de tu boca. ¿Vos dijiste también, Romy, lo mismo? Que al final iba a supuestamente... No, las chicas no nos van a votar y terminamos votando toda la tora, amor, eso. Yo no la voto, mentira, porque yo ahí yo a vos te lo dije. Bueno, dale, voy a firmar un contrato para no votarte nunca. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que vos salió de tu boca nada más. Yo ahí dije, yo tengo que votar mujeres, voy a votar mujeres. Lo dije. Entonces, el pacto fue No, el pacto fue las cuatro. De las cuatro. Bueno, y sí, nunca las voté, pero si algún día tengo que votarlas a ustedes... Pero está bueno, no sabía. No, voy a decir, no, prefiero irme yo antes que se vayan las chicas, no, porque esto es un juego. El día de mañana, si la tengo que votar, la voy a votar y se los digo delante de acá de todo. Bueno, o sea, hasta ahora. Porque nadie acá creo yo que si yo le digo a Cami no te voy a votar, no te puedo asegurar en la vida que no te voy a votar. Para. Obvio, está bien, es un juego. Para. No, para, no, déjame terminar. Ahora, si yo te digo, bueno, te voy a votar y después voy y te voto, ¿cuál es el problema? Es un juego, ¿no? Es un juego. Y bueno, muy bien, exactamente. Pero, ahora, si yo te digo, por ahora no te voy a votar, está todo bien. Pero si algún día te tengo que votar, te voy a votar. O sea, ah, bueno, pero está bueno que lo diga. Y sí, bueno. Obvio que sí. Pero si te sabe, Romy, antes de entrar acá, tenés que saber que eso es así. No, perdón, mira, primero, bueno, hablemos bajito. Y segundo, me acuerdo que en ese cuarto, sí. Las cuatro, y no me acuerdo, me acuerdo que ustedes pactaron todas, y yo dije, obviamente, porque ustedes llamaron a la más chica. Nunca nos vamos a votar, nunca nos vamos. Está bueno ahora que lo digas, que si tenés que votar, también, lo vas a votar. Acuérdense también que dentro del cuarto dijimos, ninguna, no. Dani, eso ya sabía. No, escucha, sabía Dani dijo, Dani dijo, no voten a Cone porque Tiago lo va a salvar. ¿Y qué pasó? Acabalo. Votaron a Cone. Entonces, ese es el tema acá, ¿entendés? Ay, que la así las cosas. La culpa es de Tiago. Yo me voy porque me van a meter. Entonces, bueno, si las tengo que votar en un momento, lo voy a votar. Eso es una mierda. Pero entonces, para. No, Juli, porque esto es un juego. Entonces anda afuera, así te amiga afuera la chica. ¿Qué te pasa? ¡Que venga a jugar! ¡Loca! Ya sabemos que venís a jugar y que venís a jugar. ¡Y bueno, entonces! Boluda. ¿Pero te duele? ¿Qué te pensás de la espontaneidad? Bueno, pensaba eso, Juli. Eso es todo lo que estás diciendo, boluda. Entonces tenemos juicio. Lo único que vas a hacer es gritar, Coti. Hacemos juicio. ¿Vos no? A pesar de que los botones. ¿Qué te pasa, boluda? ¿Vos estás hablando de juicio? A vos te traidora todos los días. Sí, no me digas. Todos los días. No me digas. No me digas. ¿En serio? Cuando pusieron música, cuando apenas se fue Dani, me lo gritaron. ¿Sí? ¿Te gritaron? Ah, te felicito, la verdad, te felicito, ¿sabes? Le gritaron a Nacho también, ¿por eso lo crucificaste? No. Esto te tiene que saber que es así. Entonces, si vos venís acá pensando... ¡Ya sabemos cómo sos! ¡Entonces, bueno, Juli! ¡No hace falta que lo aclares que venís a jugar! Bueno, te felicito. ¡Ya sabemos cómo sos! Te felicito, Juli, la verdad, porque no sabía que esto no era un juego. No sabía que acá tenía que venir a decir... Yo sabía que era Dani, estaba bueno nominar a Mía. Bueno, entonces... ¡Ay, amiga! Amiga, bueno, te felicito, la verdad, la forma en la que no sé. Chicas, cambia todas las cosas, ¿sabes por qué? Porque no está buena la música, quedaste muy mal, ¿sabes? ¿Sí, Romy? Muy mal. Obvio, mira, déjame hablar a mí. Déjame hablar a mí. Porque ya hablaste un montón. No, vos llegaste a votar a una chica, dale, que sos buena en la gente, vida. Pero Romy, pero eso ya lo ve la gente, boluda. Ah, no, chicas, no te preocupes. Qué mala mina que soy, boludo. La verdad que perdí mi esencia de mujer. Perdí mi esencia de mujer y soy mala mina. Gracias, la verdad. Perfecto lo que me has dicho. Poné palabras en mi boca que yo no digo. No, 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 no,
Eso, sos una traidora. ¿No me dijiste que perdí la esencia de mujer? Una traidora. Yo nunca dije eso. ¿No me dijiste que perdí mi esencia de mujer? ¿Cuándo dije eso, ¿sí? esencia de mujer? Cuando pasó lo de Alfa en la pieza, ¿cuándo? Me dijiste, perdieron su esencia de mujer. Te lo dijiste a Dani también. Si no sabés separar las cosas. Pero no dije eso, mentira. Sola, boluda. Nunca dije eso. Empezaste a decir lo del Cone. Nunca dije eso. Cuando dijeron, escuchame, Juli. Te dije, Coti, no expliques nada. Te puse como loca. Bueno, escuchame, Juli. Si vos querías ser amiga, andate a hacer caso de lo que hacías siempre te hago. Porque la verdad, eso es un chiste. Juli, dejala, ya está. Sí, dejala, dejala. Sacó la sí, porque entro a la pieza y se quedan calladas como hablando de mí. Y dije, bueno, que sigan hablando de mí. Si usted quiere pensar eso, la gente lo decidirá. Y yo hasta último momento te decían, no, Coti no es buena, ¿te acordás? No, no creamos nada. Bueno, bueno, sigan pensando así, boludo. La gente lo decidirá. La gente lo decide todo, Romy, lo ve todo también. Por algo te gritan Romina traidora y nadie te dijo nada. Te enterraste sola. ¿Quién gritó Romina traidora? Pero lo escuché yo, Romy traidora gritaron. ¿Lo escuchaste vos? ¿Lo escuchaste vos? ¿Quién lo escuchó? Dale, boludo, no te hagas que no. ¿Lo escuchaste vos? El primero no fui la única. Ese yo no fui la única que escuchó. Yo no fui la única. Lo único que escuchó ese grito. Nunca lo había escuchado. Nacho, ¿vos no lo escuchaste? ¿No escuchaste que dijeron? ¿No me dijiste vos en la pieza que era Romina traidora lo que habían dicho? ¿No lo escuchaste vos? ¿Este tipo de cosas? Hace unos días, boludo. Coti, te amo. Recién ahora me enteró de eso. Nunca lo había escuchado, la verdad. Ah, no, boludo. Ahora se lavan todas las manos. Porque recién ahora me enteró de Romina traidora. Ah, mirá. Mirá vos. ¿Sabés lo que nunca había escuchado ese grito. La primera vez que lo escuché. La verdad, sí, lo escuché. Lo escuché yo. Se me cayó una persona que pensé que era buena persona. Bueno, está bien. No escuché. Acá no venimos a jugar con la persona. Bueno, lo hubieras dicho antes, entonces. Lo hubieras dicho antes. Lo que te dije era que te venga a avisar. Cuando vos entras acá no sabías. No, mentirosa. Mentirosa. Ah, no. Hay que ser persona perfecta. Hay que ser persona perfecta. Chicos, les aviso una cosa. Acá no se juega. Acá tiene que prometerle a la persona sexual para siempre. Hermano, mirá, gran hermano, de pronto, ¿te sentís traicionada porque te votaron? De los chicos, no. De los chicos para nada, porque es un juego, vinimos no, a jugar. No me diga, no me pero diga. De las chicas, si me llegaron a nominar, si sabes que es un trato de mi culo, que va a ser. ¿Sabes por qué es esto? ¿Sabes por qué es esto? Porque lloraba, es jugadora, hermano. Porque tenés el culo sucio, boludo. ¿Sabes cómo funciona la gran hermana? ¿Princesa, sabes cómo funciona gran hermana? No, sí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabes cómo funciona gran hermana? ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¿Sabes por qué es esto? Porque tenés el culo sucio. Anda, 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 no dice nunca gran hermano, nunca dice gran hermano. Vamos afuera, déjala. Vayan a jugar a la grande amiga, no sé. Jueguen a la grande amiga, no gran hermano. Y no sabemos si tiene gran hermano, bebé. Como nunca viste gran hermano, entonces no sepa. Bueno, jala. Me viene a decir que nunca que soy traidora, que no sé qué, que no soy leal. Avísenle cómo se juega gran hermano, ¿eh? Que eso no es por lealtad. Dios mío. No me lo van a hacer creer. Dame Alfa, dame. ¿Quién tiene culo sucio? Dame Alfa. Dame, me lo limpio, me lo limpio. Están re locos todos. No, yo. ¡Alfa! ¡Dios mío! Lo que faltaba. ¿Y ahora le cuento que me votaron a mí? Ya sé que me votan. Esto es una red de... ¡Avísenle que esto es gran hermano, chicos! ¿Viste cuando sacudís el ¿viste cuando sacudís el champán y sale así el coso? Como si fuera una caja de champán. Tener el culo sucio. Boludo, pensé que estaba... Qué lealtad ni qué nada. Nunca, jamás jugué con ustedes, idiotas. No le debo lealtad a ninguna.
No le debo lealtad a ninguna, no sé por qué me hacen ese planteamiento. Está bien, está bien. Bueno, pasa que soy mala mina, ¿qué onda, boludo? Que soy mala mina. Bueno. Que vayan a jugar a las grandes amigas, entonces. Pero se chocaron mal por... estaban